Muy buenas a todos los que se están uniendo aquí en el Facebook Live. Me confirman, por favor, si me pueden escuchar correctamente y si pueden ver correctamente la pantalla. Ya damos comienzo con el live. ¿Listo? Por aquí ya me están confirmando que están viendo y que escuchan perfecto. Entonces, me presento. Mi nombre es Julián Pineda. Recuerden que yo trabajo directamente con el broker Equity y yo estudio finanzas y relaciones internacionales en Colombia, en la Universidad Externado de Colombia. Y ahorita estoy en proceso de terminar un certificado Charter Financial Analyst de CFA. Y también para con todo el tema de finanzas y demás. Esto ya llevamos con el broker aproximadamente unos 2 años en Latinoamérica, entonces seguramente van a estar viendo por acá muchísimo más. ¿Listo? Eso es básicamente lo que les quería decir. Recuerden que este tipo de actividades básicamente lo estamos haciendo cada viernes, ¿sí? Entonces cada viernes estamos tratando de como que de actualizar, ¿sí? Los temas que ustedes tienen más flojos de pronto y tienen algunas dudas y preguntas, nos van a algunas dudas y preguntas, y pues la idea es resolverlos a la larga y que ustedes puedan entender perfectamente lo que están haciendo, sobre todo cuando están haciendo trading en la plataforma y demás, ¿no? Entonces eso es básicamente como la dinámica del live, y pues la idea es que entiendan lo que más se pueda para que puedan reflejar esto cuando ustedes ya estén haciendo eventualmente trading en la plataforma. Listo, les recuerdo que nosotros somos un broker institucional, somos un broker retail. Si quieren crear cuenta demo, cuenta real, van a nuestra página de equity.com y la pueden abrir sin ningún problema y van a encontrar bastantes productos entre acciones, índices bursátiles, commodities, forex, eventualmente y alguna otra, que otra criptomoneda que estamos incorporando. Y pues la regulación está en Inglaterra, en Dubái, en Jordan. Por si tienen alguna duda de eso, todo eso está en la página para que no tengan ningún problema con esto de regulaciones, de temas y demás. ¿Listo? Pasando al tema de hoy, pues hoy me pidieron bastante que habláramos de algo llamado el trading armónico, ¿no? Entonces, algo que está sonando mucho últimamente, que seguramente ustedes lo habrán visto por ahí, ya que es como la idea es como tratar de pintar unos triángulos en la gráfica, ¿no? Entonces, ustedes tienen una gráfica, tratan de pintar unos triángulos, ahorita les voy a mostrar cómo es la dinámica y básicamente en eso consiste el trading o lo que sería llamado el trading armónico en la plataforma. ¿Listo? Les voy a explicar rápidamente de qué trata, sí, les voy a explicar muy rápidamente de qué trata. Y básicamente, o el objetivo principal que tiene el trading armónico es que ustedes traten de predecir movimientos en el futuro. Recuerden que cuando ustedes están haciendo trading, lo que van a intentar hacer todo el tiempo es tratar de predecir movimientos futuros partiendo de relaciones numéricas, ¿no? Entonces, lo que consiste el trading armónico es tratar de que ustedes pinten una figura, le pongan números a esa figura y traten de ver cuál es la probabilidad más grande de que se cumpla o no se cumpla esa figura que ustedes están pintando. Básicamente es eso. Ahorita les vamos a mostrar cómo lo pueden hacer. ¿Listo? Muchas personas intentan saber si es posible que la tenencia de un activo pueda cambiar. Lo que hay que tener en cuenta es ir con las probabilidades. Entonces, ustedes pueden medir probabilidades con stop loss, con take profit, con Fibonacci. Hay bastantes herramientas para como tratar de medir probabilidades en un gráfico y tratar de, por así decirlo, sacar el mayor provecho de un gráfico con probabilidades. ¿Listo? Como nota ahí que quiero que tengan en cuenta, el trading armónico, los patrones armónicos que ustedes van a ir viendo por ahí en internet, se usan bastante con herramientas con Fibonacci, ¿no? Entonces se usan bastante con los niveles de Fibonacci. Ahorita les vamos a mostrar cómo funciona, pero debemos tener en cuenta esto. ¿Listo? El más conocido, aquí como para dar un pequeño recuento. El más conocido, el que más ustedes van a ver, pues cuando ustedes vayan a cualquier página de internet o quieran buscar información de este tipo de trading, del trading armónico, se van a encontrar con algo llamado el patrón Gartley, ¿no? Entonces el patrón Gartley, como le quieran decir, que va a consistir en dos patrones, el Gartley alcista y el Gartley bajista, ¿sí? Y él los subdivide, ¿no? Entonces es una persona que dijo, oiga, existen estos patrones en el mercado, que yo los pinté. Y existen por así decirlo, una aleación de estos patrones en el mercado. Entonces,
van a encontrar que el Garril asiste, el Garril bajista tienen el patrón murciélago, el patrón tiburón, el patrón cangrejo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se basa en lo mismo. Ahí te les voy a decir básicamente cómo lo pueden estar pintando, porque todos son muy parecidos entre sí y se avanzan en los mismos principios. Entonces, lo ideal, como para identificar este tipo de patrones armónicos, es identificar las bases. Si ustedes saben identificar las bases del patrón y saben, digamos, que graficar las bases en cualquier gráfico, en cualquier instrumento financiero, pues no van a tener que aprenderse que entonces están los Garley alcistas y después que tienen que pintar un Garley murciélago, un Garley tiburón, un Garley cangrejo y demás. Se me hace que es demasiada información y no es necesario si ustedes empiezan a ponerle lógica a cómo funciona el patrón. O las bases principales del patrón, ¿listo? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos va a estar diciendo este patrón de acá? Entonces, nos va a decir varias cosas, ¿no? Entonces, aquí les voy a pintar algo, un poco para que lo vayamos entendiendo. Y entonces, básicamente, en lo que consiste es que ustedes tienen que encontrar una especie de M en el mercado, ¿no? Entonces, tanto bajista como alcista. Entonces, si ustedes están viendo un gráfico, ¿qué es lo que está subiendo, qué está subiendo, qué está subiendo? Y el gráfico hace un máximo, hace un mínimo, hace un máximo más pequeño y hace un nuevo mínimo. Entonces, este patrón de acá, ¿cierto? Ese que les estoy pintando ahí, es donde vamos a empezar a usar los Garly, ¿no? Entonces, es como un patrón que les va a decir a ustedes que la tendencia de pronto se está estancando un poco, pero que tiene probabilidad de seguir subiendo, ¿no? Es como un pequeño estancamiento en la tendencia para que sigamos subiendo. Y esto es básicamente lo que está pasando ahí. Y pues bajista lo mismo, entonces van a tener una tendencia bajista que va siendo bajista, cada vez más bajista. Entonces va a marcar un mínimo, ¿cierto? Va a retroceder y el siguiente mínimo va a ser menor. Entonces cuando ustedes encuentren este patrón en un gráfico, ¿cierto? Que marca un mínimo y el siguiente mínimo es menor, ahí es donde van a empezar a utilizar el Garly bajista. Y esto lo que quiere decir es que puede corregir hasta cierto punto y va a continuar con su tendencia bajista. Por temas numéricos y demás, ¿cierto? Les voy a decir cómo vamos a incorporar como Fibonacci para que ustedes empiecen a identificar este tipo de patrones, ¿no? Eso es básicamente lo que va a suceder ahí. ¿Cómo funciona el patrón? Entonces, ustedes tienen que identificar un primer punto X desde donde primero comenzó el patrón y después van a marcar como si esto fueran ondas de Elliott. Van a marcar un punto A, ¿cierto? Después van a marcar la corrección. O sea, la primera alza en el patrón va a ser el punto A, ¿cierto? Eventualmente. Después va a haber el punto B, que es la primer corrección, la segunda alza, ¿cierto? Que es el punto C, ¿cierto? Entonces, dos alzas, una corrección, llevamos ahí, y la última corrección, que va a ser el punto D. A partir del punto D, lo que va a ser el precio es que va a continuar la tendencia, ¿ya? Ahorita vamos a ver las probabilidades de que suceda eso en el corto plazo, ¿listo? Y el bajista lo mismo, entonces está el punto X, desde donde comienza que se llama la primera caída, la corrección de esa caída, la segunda caída y el punto D, que es donde la caída corrige, ¿cierto? Hasta donde tiene que corregir, y pues ahí continúa su movimiento bajista a largo plazo. Eso es básicamente lo que va a estar, por así decirlo, pasando ahí en el patrón de gráfico. Esto es básicamente lo que va a estar pasando ahí. Pero tenemos que la tendencia alcista continúa después del punto D y la tendencia bajista continúa después del punto D. ¿Qué vamos a hacer esto? Con esto, usted lo ideal que tiene que hacer en el gráfico es tratar de encontrar ese patrón. Ya les dije que vamos a intentar de encontrar esa M. Ahorita les voy a mostrar varios ejemplos de cómo se pueden ver este tipo de Ms en cualquier mercado, si tanto en Forex como acciones, como ahí tenemos varios mercados para que ustedes vayan viendo. Y entonces lo ideal sería tratar de encontrar estas Ms y pintar los patrones y lo van a combinar con algo que se llama el retroceso de Fibonacci, entonces el Fibonacci Retracement. Y lo van a combinar con algo que se llama la expansión de Fibonacci, Fibonacci expansión. O sea, ahí es donde ustedes van a empezar a sacar todos estos números que les aparecen acá, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ven que les aparecen varios números. Cuando ustedes están pintando el retroceso y la expansión, es cuando están sacando el tema de las probabilidades y que esto sí se va a cumplir, si no se va a cumplir, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente eso es como la idea de lo que tenemos que hacer ahí para entender los patrones. ¿Listo? Les voy a mostrar el ejemplo. En MetaTrader, entonces recuerde que vamos a estar usando para temas de ejemplo MetaTrader 4. Ya estamos y Equity ya está en proceso de incorporar MetaTrader 5. Aún no ha salido oficialmente, pero ya la plataforma de algunos clientes ya les está apareciendo disponible. Entonces, más adelante ya les estaremos usando directamente los ejemplos con MetaTrader 5 o directamente con la nueva plataforma que vamos a tener, que es
La plataforma Dulcimer, ¿no? Que es una plataforma que estamos tratando de sacar para los clientes, para todos los clientes a nivel global, que eventualmente es una plataforma mucho más sencilla de usar que MetaTrader. Y pues la idea es que ustedes le saquen todo el provecho y tengan herramientas ahí adicionales que de pronto en MetaTrader en un inicio no van a poder tener. Entonces, esto es como la idea de la nueva plataforma también que estamos sacando de Dulcimer y demás. Listo, para que lo tengamos en cuenta ahí. Entonces vamos a ver cómo funciona esto de los retrocesos y demás ya en el gráfico, ¿no? Entonces aquí les puse un ejemplo inicial, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo inicial de la M que les decía que teníamos que encontrar en un gráfico. Entonces ustedes iban a cualquier gráfico, trataban de pintar una M, ¿cierto? Que es esta M que les estoy mostrando acá, y ahí empezaban a trabajar, ¿no? Entonces eso lo pueden hacer en el pasado para buscar ejemplos, en el futuro yo les voy a decir cómo funcionaría. Entonces vamos a hacer el ejemplo con esta, con este patrón que tenemos acá. Entonces aquí tenemos nuestra primera M pintada acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer en un principio? Entonces, en el primer punto, entonces desde el punto X, que es de donde comienza el patrón, hasta el punto A, ¿cierto? Entonces, desde el punto X hasta el punto A, ustedes lo que van a hacer es que desde el X hasta la A, ¿cierto? Van a pintar un Fibonacci, ¿cierto? Que es este Fibonacci acá, estas líneas que están viendo acá. Esto lo que se llama es un retroceso de Fibonacci, ¿no? Entonces, estas líneas rojas de acá, los niveles que les está apareciendo acá, esto es lo que se llama el retroceso de Fibonacci pintado desde el punto X que ustedes identificaron hasta el punto A. Entonces, ahí pintan su retroceso de Fibonacci. Acto seguido, cuando ustedes estén viendo que está apareciendo esta corrección de acá, ¿cierto? Que es el punto A hasta el punto B, ahí lo que van a hacer es pintar una expansión de Fibonacci. Esto es básicamente lo que van a estar haciendo ahí. Pintar la expansión de Fibonacci desde el punto A, entre el punto A, B y C, ¿cierto? Entonces, como sé que estoy hablando un poco confuso y no me están entendiendo un poco, entonces vamos a hacer esto como si hubiera pasado en este momento, ¿listo? Entonces vamos a quitar el Fibonacci acá y vamos a quitar el Fibonacci acá. Entonces, lo primero que tienen que hacer es que van desde el X hasta la A y pintan desde el mínimo hasta el máximo un retroceso de Fibonacci, ¿listo? Entonces, él le sale con estos niveles de acá. Ya les voy a decir para qué vamos a estar usando estos niveles de acá. Cuando tengamos la corrección del punto A, punto B y punto C, lo que vamos a estar haciendo es insertar una expansión de Fibonacci, ¿cierto? Entonces vamos a, la expansión va desde acá, se traslada hasta el punto B, ¿cierto? Y de ahí se traslada hasta el punto C, ¿cierto? Entonces ahí la trasladamos hasta el punto C. Vamos a hacerla un poco más visible para que ustedes la puedan ver bien. Entonces ponemos un color amarillo muy, que se vea mucho, ¿cierto? Y los niveles también que se vean bastante. Que ustedes lo puedan ver ahí. Pues ahí ya vamos a tener nuestra línea de expansión, ¿cierto? Básicamente eso es lo que está pasando ahí. Entonces aquí les van a estar pintando varias cosas. Les pintan las probabilidades de Fibonacci y por aquí por debajo están las probabilidades de la expansión, ¿cierto? Básicamente, ¿qué les está diciendo esto? Cuando ustedes están haciendo esto de graficar el punto X, el punto A, el B y el C, lo que ustedes están esperando que suceda es el punto D, que es lo que falta, que es este de acá. Eso es lo que están esperando que suceda. Entonces, ¿ustedes qué están pronosticando? Que el punto C llegó hasta el nivel de 38, ¿cierto? Entonces, que ahí desde aquí el punto C ya se va a empezar a devolver. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar el punto D? Porque el punto D es el que les interesa a ustedes para ustedes entrar en la posición. Si ¿sí? Ustedes siempre van a estar entrando en la posición en el punto D. Entonces, a ustedes les interesa saber hasta dónde puede llegar ese punto D, ¿cierto? Entonces, ahí lo que van a estar aplicando son los retrocesos. Entonces, llegó hasta el 38, ¿cierto? Se devolvió un poco, se devolvió un poco. Y empieza a llegar hasta el nivel de 61.8 del nivel de Fibonacci que pintamos por acá, ¿sí? Ese nivel lo pintamos desde el punto A al punto B y al punto C. Entonces, esta probabilidad que nos aparece acá no existía, ¿cierto? Esto no existía, nada de esto existía. Y esa probabilidad existía solamente hasta que logró llegar ahí, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que nada de esto existe, ¿cierto? Nada de esto todavía existe. Nada de esto todavía existe, ¿cierto? Vamos a decir que todo esto no existe. Que estamos en este momento en el punto C. Entonces, en el punto C lo que sabemos es que el precio llegó hasta acá y que hay unas probabilidades por acá y por acá de hasta dónde puede llegar nuestro precio, porque ahí fue donde pintamos estas líneas amarillas, que son la expansión de Fibonacci, ¿no? Entonces, hasta aquí poder llegar a la corrección, entonces lo más ideal sería que ustedes estuvieran poniendo una orden de compra acá, ¿cierto? Eso sería lo más ideal. Ya cuando el punto D se empieza a formar, pues ven que el punto D, ¿cierto? Llega hasta el nivel de 61.8 del segundo Fibonacci que pintamos
Y pues ahí usted ya tenía una orden de compra, ¿cierto? Entonces ahí es donde usted ya puede entrar al mercado y es donde más probable se puede cumplir ese nivel de Fibonacci. Como el patrón lo dice, ¿cierto? Como el patrón de la M que estábamos mirando lo dice, esto lo que significa es que la tendencia va a continuar. Entonces, ¿para qué ustedes utilizarían estos niveles que tienen acá de Fibonacci? Para take profit, ¿cierto? Entonces, si ustedes compraban en esta línea, lo que deberían hacer con estos niveles es poner take profit. Entonces, take profit 1 por acá, ¿cierto? Entonces, take profit 1 lo tenemos por acá. Take profit 2 en la segunda línea. Take profit 3, ¿cierto? En la tercera línea. Solo recomiendo que en un principio hagan 3 o 4 take profits. Eventualmente esto siguió subiendo mucho, pero eso no siempre va a pasar, ¿no? Entonces, lo mejor que ustedes pueden hacer es tener sus take profits a la mano para tratar de aprovechar cada movimiento lo van a aprovechar con el take profit y ahí es donde van a estar usando el proceso. ¿Listo? Entonces, el de expansión, que es el amarillo, lo van a estar usando para comprar la posición, que fue lo que hicimos acá en este nivel D, ¿cierto? En el nivel D compramos la posición y ya los niveles del retroceso los van a estar usando para el take profit de dicha posición. ¿Listo? Veamos otro ejemplo de cómo surgiría este nivel. En este caso va a ser bajista. Pero lo mismo, ustedes tienen que encontrar la M en el mercado. La pueden encontrar en tendencias alcistas, bajistas y demás. Aquí vuelve y juega. Tenemos la primera bajada, la corrección, el punto C, el punto D. Pues aquí es donde sigue la tendencia, ¿no? Entonces aquí tienen la M, que es esta M de acá, ¿cierto? Es esta M de acá. Como les digo, si ustedes tienen los principios, algunas M, pues eventualmente no van a ser tan perfectas como otras. Pero ahí es donde la teoría dice que ustedes tienen que intercalar entre las figuras de tiburón, las figuras de cangrejo, las figuras de murciélago y demás. Si ustedes se saben los puntos clave de la teoría, no deberían tener que aprenderse todo el tema de los murciélagos y los tiburones y demás. Lo que ustedes tienen que hacer es encontrar los retrocesos. Entonces encuentran la M acá, ¿cierto? Cuando encuentran esa M, ya es cuando ustedes pueden empezar a trabajar desde el punto D, ¿cierto? Eso es básicamente lo que pasa. Y vuelve y juega el mismo principio. Entonces nos va a quitar todo acá para que lo hagamos aquí en el nivel. Entonces nos va a quitar esto de acá. Entonces cuando ustedes encuentran la M, van desde el punto X hasta el punto A, ¿cierto? Desde el punto X hasta el punto A y pintan un retroceso de Fibonacci, ¿cierto? Desde el máximo hasta el mínimo. Cuando hacen eso, lo que sigue es ir otra vez a Fibonacci, van a expansión y entonces lo que van a hacer es que desde el punto A hasta el punto B pintan una línea y desde el punto B hasta el punto C pintan la otra línea. ¿Listo? ¿Qué les va a decir eso? Pues les va a dar la probabilidad de hasta dónde se puede formar el punto D y hasta dónde ustedes pueden estar vendiendo. ¿Listo? Entonces vuelve y juega lo mismo. Aquí tenemos nuestro punto X, nuestro punto A, nuestro punto B, nuestro punto C y nuestro punto D, que es el punto donde ustedes van a estar poniendo las órdenes de venta. ¿Listo? ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Y pues eventualmente, si ustedes estaban ubicados en el punto C, pues ya sabían que hasta aproximadamente esta línea, como les dije anteriormente, es cuando empieza a corregir esto, ¿no? Entonces empieza a corregir y se empieza a formar el punto D. Entonces por aquí ustedes ponen sus órdenes pendientes de venta, ¿cierto? Ponen el stop loss si quieren por aquí por encima, ¿cierto? Por aquí por encima de los Fibonacci, de este Fibonacci de acá, para evitar que esto siga subiendo, que se vuelva una tendencia alcista. Ahí ponen su venta y pues eventualmente estos niveles de Fibonacci de acá, ¿cierto? Los empiezan a utilizar como take profit. Entonces, take profit 1, take profit 2 por acá, ¿cierto? Take profit 3, ¿cierto? Entonces todos estos puntos de Fibonacci que son los retrocesos que ustedes marcaron, los van utilizando como take profit. Entonces eventualmente aquí hubieran cumplido si hubieran hecho este take profit 1, el 2, el 3, si lo hubieran hecho. Eventualmente esto fue un movimiento muy grande y les recomiendo tener aproximadamente unos 3 take profits como máximo para que no siga bajando y siga bajando y siga bajando y de pronto no puedan aprovechar nada, ¿cierto? En el largo plazo y más adelante. Pero básicamente así es como funciona. Si ustedes son capaces, y eso lo logran es mirando muchas gráficas y tratando de identificar, pero si son capaces de encontrar la M, esta M de acá tiene muchas probabilidades de cumplirse, ¿sí? Porque estamos poniéndole Fibonacci a esa M. ¿Sí? Y pues ya hemos visto en dos casos en diferentes monedas donde se ha cumplido. ¿Listo? ¿Cuál es el limitante de este tipo de trading? Este tipo de trading funciona mucho mejor en largos plazos, ¿no? Entonces, lo que es gráfico de 4 horas, una hora, ¿cierto? Entonces, 4 horas, una hora. Un día me atrevería a decir que ya es mucho tiempo, pero lo que es una hora y 4 horas, podría sí decirles que pues como son gráficos a largo plazo.
y pues eventualmente aquí es donde va a estar funcionando mucho mejor, ¿sí? Si ustedes se pueden utilizar esto, por ejemplo, en un minuto, en 5 minutos, en 15 minutos, aquí lo que sí puede suceder es que, como recuerden que esos marcos tienen menos información, ¿no? Entonces cada precio tiene mucha menos información. Cuando ustedes lo están graficando, hay mucha menos información. Entonces, si se pueden usar esos marcos de tiempo, lo que puede estar pasando es que el precio sea muy, muy pequeño, ¿sí? Que tenga muy poca información y que pues ahí puede estar fallando, porque entre más menos información tengamos, pues eventualmente la probabilidad de esto va a ser mucho más baja, ¿sí? Entre más información tengamos, pues las probabilidades de este tipo de patrones pues van a ser más altas, porque estamos teniendo más información en cada vela, hay más información en cada precio, y pues ahí es donde ustedes pueden ver que los gráficos primero no se ven tan afectados por las noticias, ¿sí? Entonces un gráfico de 4 horas y una hora no se ve tan afectado por una noticia como puede pasar en 5 minutos, en 15 minutos y en un minuto. Y segundo, tampoco se ve tan afectado ante eventos gigantes, ¿no? Entonces, si hay un evento muy inesperado, pues aquí va a haber un impacto mucho menor que si ustedes estuvieran mirando un marco pequeño de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. ¿Listo? Entonces, ahí sí les recomiendo como tener eso en cuenta cada vez que estén haciendo algo con el trading armónico o algo por el estilo. ¿Listo? Aquí les vamos a dar otro ejemplo, y es que hay una manera de que ustedes pueden hacer esto automático, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros ya estamos en otro plano, ya ustedes pueden hacer esto todo automático. Esto es un indicador gratis que hay en MetaTrader, que ustedes lo pueden bajar para que él mismo les esté pintando a ustedes los niveles de butterfly, de tiburón, de cangrejo, lo que encuentren, ¿sí? Los patrones armónicos, y se llama de esta manera. Entonces, si ustedes van a la pestaña de mercado, esta pestaña que aparece aquí abajo, ¿sí? Esta pestaña que está aquí abajo, ¿sí? Esta pestaña de mercado, entonces ahí van a ir a esa pestaña. Ahorita no lo pongo porque incurren mucho internet y es probable que live se nos trabe. Entonces vamos a esta pestaña de acá, y vamos a bajar este indicador de acá, se llama Basic Harmonic Pattern, ¿cierto? Entonces este indicador de acá, ¿listo? Ese de ahí lo van a estar bajando en esta pestaña de mercado. Cuando ustedes lo bajen, simplemente lo que hacen es que lo arrastran y lo arrastran hacia el gráfico, y él les va a empezar a hacer esto. Les va a empezar a graficar Gatlis con probabilidades y demás. Esto es también una manera de hacerlo más automático. Si en un principio se los mostré y se los recomiendo que lo hagan manual, para que ustedes entiendan lo que hay detrás de ahí y de dónde salen los números y todo, ¿no? Ya cuando ustedes entiendan esto un poco más, pues van y lo hacen automático. Entonces ahí les va a estar pintando los patrones, eventualmente ahí les pinta los triángulos, ¿cierto? Es básicamente la M que yo les decía siempre. Entonces aquí tenemos una M, aquí tenemos otra M, ¿cierto? Y les empieza a pintar el punto D, ¿cierto? Entonces ya ustedes cuando tienen identificado que es el guardián de acá, si le quieren pueden hacer los triángulos, si no desean hacer los triángulos pueden no hacerlo, pues básicamente el mismo principio. Aquí tenemos el punto D, él les va a estar diciendo dónde pueden estar vendiendo y dónde están los posibles take profits, ¿no? En este caso, solamente cumplió el take profit 1. En este segundo patrón que nos identificó acá, también, él les va a estar diciendo dónde ustedes pueden estar vendiendo, ¿cierto? Dónde pueden poner el stop loss, dónde están vendiendo, y los posibles take profits, que se cumplió el primero y el segundo. El tercero no fue tan interesante, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar mirando. Posiblemente si aquí se empieza a formar otro patrón Gartley, el indicador automáticamente pues nos va a estar pintando ahí nuestro patrón y nos va a decir cuáles probabilidades tenemos de vender y en dónde podemos estar vendiendo este gráfico en este momento. Esto es básicamente cómo funciona. Funciona en Forex, también les pueden funcionar en acciones. Entonces aquí tenemos en acciones, este es uno actual, de hecho, ¿sí? En la acción de Goldman Sachs. Entonces aquí teníamos uno por allá en junio, teníamos otro por allá en agosto. Este es el más reciente que nos surgió en noviembre, en el gráfico de 4 horas. Y pues aquí en el punto de venta, se cumplieron los take profits, los 3 take profits que teníamos ahí, según el Gartley automático que nos pintó el indicador, ¿cierto? Pero siempre vamos a tener el patrón de la M que les he dicho. Aquí hay una M, aquí hay otra M, aquí tenemos una M, ¿cierto? Aquí tenemos otra M invertida. Entonces siempre que ustedes puedan encontrar esa M, es muy probable que ahí haya un Gartley, independientemente de si es un crap o es un Gartley normal o es un butterfly. Siempre, siempre, siempre recuerden que lo que tienen que hacer es encontrar el patrón de la M, y ahí, desde ahí ustedes pueden empezar a trabajar con los Gartleys armónicos, que es básicamente lo que se traduce mucho ustedes en armónicos, en los Gartleys armónicos. ¿Listo? Eso básicamente son como las bases para que ustedes lo puedan hacer.
Una vez encontrada esa M, ya pueden empezar a trabajar con los Fibonacci. Recuerden los que les mostré anteriormente. Después, si ustedes ya quieren pintar los triángulos a estos, ¿cierto? Entonces, si quieren pintar los triángulos y unir los triángulos, pues les queda muy parecido a los triángulos que veíamos por allá, ¿cierto? Entonces, ahí ya estaría el Garli. Aquí si lo quieren rellenar, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos nuestro Garli, nuestra probabilidad. Sigamos a la siguiente gráfica, ¿cierto? Entonces volvemos y pintamos los triángulos. Yo no se los pinté pues, para que entendieran un poco el tema de la M, pero pues, si ya lo quieren hacer con los triángulos pintados, ¿cierto? Entonces tenemos el triángulo acá, el segundo triángulo acá, ¿cierto? Pues él nos dice que hay una línea acá, que es la línea en donde ustedes deberían poner el stop loss, ¿cierto? Y estar vendiendo por acá. Es básicamente lo que siempre nos dice. Ya aquí los take profits que ahí ustedes vienen automáticos. Y así básicamente es como funcionaría el Garly. ¿De dónde salen las probabilidades de los Fibonacci? Más que todo para la venta y para los take profits que hayan ahí. ¿Listo? Así es como funciona. Les vamos a dar algo que de hecho ya pasó y se cumplió hoy. Entonces era algo que estábamos mirando ayer aquí en Equity con la acción de Disney. Entonces aquí había un Garly por bajos movimientos que ha hecho la acción. Entonces tenemos nuestros puntos de Garly. Entonces tenemos nuestra M, ¿cierto? Tenemos nuestra M acá. Y aquí teníamos los puntos, ya se los pongo un poco mejor para que lo vean. Teníamos nuestros puntos, vamos a configurar de esta manera, más grande, para que salgan acá. Entonces teníamos nuestro punto X acá, teníamos nuestro punto A por acá, y el punto B por acá, el punto C por acá, y pues eventualmente el D, que era la corrección de acá, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestra M, ¿cierto? Tenemos nuestra M formada. Eso estaba pasando aproximadamente hace unas 2 semanas. ¿Sí? Ya teníamos los Fibonacci, entonces recuerden que el rojo es el retroceso que se pinta desde el punto hasta acá. Y el amarillo, que lo tenemos por acá, es lo que se pinta desde el A, entre el B y entre el C. ¿Cierto? Entonces, eso nos da la probabilidad, ¿cierto? Nos da la probabilidad de hasta dónde va a llegar el punto a formarse el punto D, que es siempre por estas dos líneas de acá, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestro punto D, por aquí deberíamos estar vendiendo, eventualmente nuestro stop loss debería estar por acá, ¿cierto? Siempre entre estas dos líneas del Fibonacci, y pues aquí están los take profits, eventualmente de la gráfica bajó muchísimo, ya tocó todos los take profits, y hoy digamos que terminó de tocar el último, que fue este de acá, que este es el de hoy. Disney tuvo un gap bastante grande hoy, la base no le ha ido tan bien. Entonces digamos que ahí también se cumplió nuestro patrón Edgar Garley que identificamos en Disney. ¿Sí? Entonces algo como para que vean más actual que está pasando también llegó a cumplirse bastante bien porque ahí lo que nos está diciendo el Garley es que la tendencia puede continuar porque hay una fuerza bajista que no está siendo superada. Sí, básicamente lo que nos dice ese patrón, ¿cierto? Es que la fuerza bajista no está siendo superada, entonces que esto puede seguir bajando. Pues aquí pone las probabilidades de si es un máximo mayor, mínimo mayor, con el Fibonacci. Eso es básicamente lo que hace el patrón en el corto plazo. ¿Listo? Otro también que podrían ver que se está formando actualmente, entonces pronosticar niveles con Fibonacci. Entonces lo que vamos a estar viendo acá es la acción de Facebook, ¿cierto? Entonces nuestra acción de Facebook está haciendo algo bastante interesante. Aquí tenemos nuestro punto X, aquí tenemos nuestro punto A, aquí tenemos nuestro punto B. Y aquí tenemos nuestro punto C, que es el punto D que se está formando hoy, ¿cierto? Entonces, si quieren ver algo que no está formado todavía, está formando apenas, y entonces aquí tenemos un posible Garley, en este caso sería un Garley bajista, ¿cierto? Entonces tenemos aquí nuestra primera línea, nuestra segunda línea, nuestra tercera, y lo que estaríamos esperando es que se forme la línea D, ¿no? Entonces todavía no se ha formado, pues aquí tenemos nuestro posible nivel de Fibonacci por acá, ¿cierto? Posiblemente la línea D esté formándose por acá. Entonces, por aquí ustedes deberían estar poniendo órdenes de venta en nuestra gráfica de Facebook, ¿cierto? Entonces, aquí puede haber una corrección bastante grande en gráfica de Facebook, órdenes de venta del punto D. Y cuando se forme ahí, nuestros stop loss deberían estar por acá, nuestras órdenes de venta, ¿cierto? Deberían estar por acá. Y pues aquí deberían estar los take profits que esperamos con esa venta que vamos a hacer ahí, ¿listo? Entonces, esto es un Garly que apenas se está formando, ¿sí? Aquí estamos poniendo la probabilidad de que básicamente llega hasta acá y vamos a empezar a vender por acá. Si no llega hasta allá y no vendemos, pues no importa porque ustedes pusieron una orden pendiente. Si ustedes tienen una orden pendiente de venta, ¿cierto? Digamos una orden pendiente de venta, aquí lo vamos a llamar que aquí tenemos un sell limit, ¿cierto? Sell limit, que vamos a empezar hasta que suba hasta allá para empezar a vender.
Si esto nunca se ejecuta, pues no importa porque ustedes nunca perdieron nada, no se ejecutó y no perdieron nada. Si se ejecuta, lo que estamos haciendo con nosotros, recuerden que nosotros estamos jugando con la probabilidad. Estamos poniendo aquí, aquí les pongo un color diferente para que lo vean. En este punto de acá, ¿cierto? En este punto de acá, estamos poniendo nuestra orden de venta. ¿Por qué? Porque ahí sabemos que es donde hay mayor probabilidad de que nuestra venta sea exitosa. Si nosotros estamos jugando a tener mucha mayor probabilidad, que no se ejecutó, listo, no importa, no entramos ahí, otra oportunidad será Garlis, vamos a encontrar en todo lado, vamos a encontrar las M de Garlis, ¿no? Entonces, en todo lado las vamos a encontrar, punto X, punto A, ¿cierto? Punto B, C, el D, aquí compramos y sigue subiendo, ¿no? Entonces, en todo lado vamos a estar encontrándolas si hacemos nuestro trabajo viciosos. Que no se cumplió esta, listo, no importa, vamos a otra acción, buscamos otro Garlis, vamos a ver si se cumple. Pero lo importante que estamos haciendo acá es que estamos apuntando a la probabilidad más alta de que cuando nosotros vendamos, esto vaya a llegar a los take profits, ¿no? Entonces, en todos los ejemplos que hemos visto, al menos ha llegado hasta el primer take profit. Entonces, siempre estamos intentando hacer, y por eso es que a los traders que juegan con los patrones armónicos les va tan bien, es porque ellos tratan de entrar en el punto en donde están seguros de que la probabilidad está tan a su favor que se va a cumplir lo que están viendo, ¿listo? Entonces, por eso mitigan tanto las pérdidas y terminan es ganando. Y ganando dinero, porque ellos están entrando solamente hasta el punto donde tienen la probabilidad de ganar dinero. Y que no se cumplió, listo, no entramos ese día ya, que claro, esto no es 100% de infalibilidad, alguna que otra vez perderán, pero si siempre tienen la probabilidad a su favor, porque están jugando con esa probabilidad entre Fibonacci, entre analizar el gráfico y demás, si siempre tienen la probabilidad a su favor, pues a la larga, a medida que hagan más y más, más operaciones, sí o sí la cuenta va a terminar siendo positiva, porque el valor esperado va a ser positivo, ¿no? Entre más probabilidad ustedes tengan de ganar, ¿cierto? Si esto lo hacen muchas veces, muchas veces, muchas veces, pues es muy probable que esto vaya a terminar siendo ganador y no perdedor, porque ustedes se están jugando con que tienen una probabilidad mayor de ganar, ¿sí? Entonces dirán, no, Julián, pero ¿qué tal que Facebook no se devuelva hasta allá y no vendamos? Pues otra oportunidad será, lo que estamos viendo acá es que en este punto, cuando ustedes vendan en este punto Facebook, aproximadamente entre 334, es donde más van a tener la probabilidad de que esto sí sea una venta exitosa. Entonces, ustedes están jugando en un punto donde más van a tener probabilidad de que eso suceda. Esto es básicamente lo que pasa con los patrones armónicos y es lo que trata de identificar los patrones armónicos a la larga. Esto es básicamente lo que les quería mencionar ahí. ¿Listo? Hay otra manera en la cual pueden utilizar los patrones armónicos. No todo es el tema del Gartley. Sí, también lo pueden configurar con algo que es un poco más conocido, porque pues esto es relativamente nuevo y a simple vista pues es como una M ahí con números extraños y puede ser diferente, difícil de entender. Si ustedes van más allá, lo pueden llegar a entender, pero también pueden trabajar con algo que ya existe y son las figuras, ¿no? Entonces recuerden que hay muchas figuras en el mercado que también son los patrones, y ahorita les voy a mostrar cómo lo pueden configurar con Fibonacci para volverlo o tratar de volverlo patrones armónicos. Pero hay muchas figuras en el mercado, hay figuras de continuación de tendencia, figuras de cambio de tendencia, estas figuritas que aparecen en la gráfica las tomamos de Rankia, ¿sí? Como para darles el ejemplo a ustedes de Rankia, que lo pueden ver directamente. Y entonces, pues hay figuras de cambio de tendencia, tenemos hombro, cabeza, hombro por acá, entonces tenemos que la tendencia va a cambiar. Generalmente lo que sean los rectángulos es que la tendencia va a continuar, entonces aquí tenemos cambio de tendencia, aquí la tendencia va a continuar, tenemos los canales, ¿cierto? Tenemos las banderas que también dicen que la tendencia va a continuar, los banderines, ¿cierto? Los triángulos, ascendentes, descendentes, las cuñas, ¿sí? Entonces todo esto es, depende de la cuña de continuación, la cuña de cambio de tendencia. Tenemos doble techo, doble piso, ¿cierto? Triple techo, triple piso. Entonces, hay muchos patrones que a ustedes les van a estar diciendo, o esta tendencia es probable que continúe, ¿cierto? Según el patrón que estamos viendo, o esta tendencia es probable que cambie. Entonces, la tendencia va a continuar, ¿cierto? Después del patrón, o esa tendencia va a llegar hasta el patrón, se va a acabar y va a descender, ¿cierto? Eso es básicamente lo que nos están diciendo los patrones. Entonces, ¿cómo podrían usarlos ustedes a su favor? Esto es una información que existe hace muchísimo tiempo, es bastante conocida. Pues traten de configurarlo con otros indicadores para ustedes aumentar la probabilidad de éxito. ¿Listo? Entonces, digamos, ¿cómo podemos combinar figuras con Fibonacci? Ya se los voy a mostrar.
en un momento para que ustedes traten de aumentar la probabilidad de los indicadores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunas figuras. Entonces, vamos a ver si Fibonacci está acá un poco chiquito para que no nos incomode, ¿cierto? Vamos a verlo por acá. Entonces, tenemos que, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a eventualmente suponer, ¿cierto?, que nada de esto por acá existe. Entonces, vamos a decir que todo esto por acá no existe. Todo esto no existe, ¿cierto? Vamos a suponer que nada de esto existe en este momento. Entonces, nosotros estamos en este momento, en este punto de acá. Estamos en este punto de acá, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo que se está formando un banderín, ¿cierto? Entonces, estamos viendo que la gráfica baja y estamos viendo que aquí hay un banderín que se está formando ahí. Ese banderín lo que significa es que esta gráfica es probable que continúe la tendencia, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a decir, listo, yo quiero entonces ver hasta dónde puede corregir el banderín para vender, ¿cierto? Entonces yo quiero saber dónde vender en esa posición. Pues si nosotros pintamos un Fibonacci desde el punto máximo hasta el punto mínimo del banderín, el Fibonacci nos va a pintar varios niveles de hasta dónde es probable que esto esté vendiéndose. Generalmente entre la zona del 38.2 y la zona del 23.6 es donde es más probable que el banderín pare, y aquí es donde ustedes deberían estar poniendo las órdenes de venta para aprovechar ese banderín, ¿listo? Esto continúa, listo, se cumplió bastante bien, muy interesante que se haya cumplido, continúa bajando y entonces aquí empezó a formar algo parecido a una bandera, ¿no? Entonces ahí ustedes hacen uso de otro Fibonacci. Entonces, ¿hasta dónde puede corregir esta bandera para yo estar vendiendo, ya que yo sé que esto es una figura de que la tendencia va a continuar? Entonces pintan otra vez desde el punto máximo, se van hasta esa bandera, aproximadamente por acá, ¿cierto? Y lo mismo, entre la línea del 23.6, pues ustedes deberían estar buscando ventas por acá, ¿cierto? Tenemos aquí la línea del 23.6, y eventualmente en la zona por ahí están las ventas para entrar en esa continuación de tendencia. Entonces sigue avanzando por acá, entonces pintan otro Fibonacci hasta acá para ver hasta dónde esto puede corregir para seguir bajando. Entonces básicamente lo que estamos haciendo ahí con Fibonacci, tratar de entrar en las figuras, tratar de entrar con las figuras en donde mejor sea posible entrar con las figuras. Eso es básicamente lo que estamos tratando de lograr ahí con Fibonacci. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Un ejemplo cuando hay cambio de tendencia. Entonces aquí les muestro, si quieren, veámoslo en 4 horas para que lo vean un poco mejor, ¿cierto? El patrón que está formándose a cabo, que se formó aproximadamente en diciembre en el dólar canadiense. Entonces, como lo pueden ver, este patrón de acá, que es un hombro, una cabeza y otro hombro, es el bien llamado hombro, cabeza, hombro, ¿cierto? Muy conocido, que es el patrón de cambio de tendencia. Entonces, lo tenemos en gráfico de 4 horas y lo que vamos a hacer es un Fibonacci con esto. Entonces, cuando ustedes encuentran un patrón de hombro, cabeza, hombro, si pintan un Fibonacci desde el punto mínimo hasta el punto máximo, ¿cierto? Un Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo, les va a salir estos niveles de acá, ¿cierto? Estos niveles de acá, ¿para qué lo van a usar ustedes? Primero, para ver hasta dónde puede corregir el segundo hombro. ¿Por qué? Porque hay personas que son más arriesgadas y dicen, cuando corrige el segundo hombro, que es por acá, yo ahí ya voy a estar vendiendo por acá. Voy a estar vendiendo, ¿cierto? Voy a estar vendiendo. Hay otras personas que dicen, no, yo voy a esperar hasta que la línea del cuello, que es esta línea morada de acá, se rompa. Entonces, hasta que se rompa esta línea de acá, que casualmente están exactamente en el mismo punto de nivel de 50 de Fibonacci, entonces solamente hasta que se rompa esa línea de ahí, hasta que se rompa esta línea de acá, que son estos puntos que ha tocado el precio, solamente hasta ahí yo voy a vender, ¿cierto? Voy a vender, voy a estar vendiendo, porque ahí sé que esta figura se va a cumplir, ¿cierto? Entonces, hay dos cosas que me lo dicen. Primero, que ahí está la línea la línea de los hombros, ¿cierto? La línea del cuello, que es lo que se llama. Y eso también, aquí también hay un Fibonacci. Entonces, hay dos razones que me dicen que hasta que se cruce eso, es muy probable, por así decirlo, que esto corrija, ¿cierto? Que es bastante probable que esto cambie de tendencia bastante rápido, ¿no? Entonces, las personas que hubieran vendido por acá, por esta línea, porque hay razones de bastante peso, entonces hubieran esperado que se cruza la línea, venden por acá, y miren cómo la línea del 61.8 soporta las correcciones. Entonces, el precio baja, y aquí el precio está peleando entre la 61.8, eventualmente es bastante probable que siga bajando, porque tenemos un patrón de cambio de tendencia muy fuerte, ¿no? Entonces, el nivel de Fibonacci todo el tiempo, cuando ustedes se encuentran en hombro, cabeza, hombro, les está acompañando a dónde corrigen los hombros, en dónde posiblemente está la línea del cuello, en dónde puede seguir corrigiendo después. Entonces, todo eso ustedes lo pueden utilizar a su favor para ir
mirando sus posiciones. Entonces, si vendieron por acá, ¿cierto? Si vendieron por acá, pues eventualmente esto puede ser un primer take profit de ustedes, ¿cierto? Entonces, todo esto les va a servir funcionando para los niveles de Fibonacci, ¿no? O de pronto un nivel importante donde puede corregir, ahorita está corrigiendo ahí como lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, en las figuras también, cuando ustedes las combinan con Fibonacci, generalmente las figuras se tratan de juntar bastante bien con los niveles de Fibonacci, funciona bastante bien. Y a esto también ustedes le pueden llamar trading armónico, porque lo que están haciendo ustedes es tratar de configurar probabilidades en algo que ya saben hacer para aumentar las probabilidades de éxito. Y ¿sí? Eso es básicamente lo que están haciendo ahí con los dividendos de Fibonacci y demás. Otro ejemplo que tenemos por acá es aquí un ejemplo que está pasando en el gráfico de, si no estoy mal, del canadiense en contra del franco suizo. Entonces aquí tenemos en este caso lo que se llama un abanico de Fibonacci. Entonces el abanico de Fibonacci se lo pintan desde el punto máximo hasta el punto mínimo y él les va a arrojar estas tres líneas de acá, ¿cierto? Estas tres líneas. Ustedes también pueden encontrar patrones. Entonces en ese momento, por ejemplo, hay un patrón de bandera, ¿cierto? Que se estaba formando en la línea Teta de 8.2. Si cruzaba ese patrón, pues era bastante probable que hubiera una fuerza alcista muy fuerte porque esa línea de 38.2 de Fibonacci es muy fuerte, ¿no? Entonces la cruzó, ¿cierto? La cruzó, un movimiento alcista bastante fuerte. En este momento lo que está sucediendo con ese Fibonacci, con esos patrones, es que hay algo bastante interesante que está sucediendo, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy interesante. Entonces, el precio cruzó en la 61.8 de Fibonacci, la cruzó por acá, ¿cierto? Subió, bajó, otra vez como que se quedó ahí otra vez en el Fibonacci de 61.8, un rato, y la volvió a subir. Volvió a rebotar y volvió a bajar y otra vez en este momento están en la línea del Fibonacci del 61.8. Entonces, tres veces al precio ya le ha costado luchar con esa línea del 61.8. Pero si ustedes van más allá, ahorita se está formando algo interesante en ese patrón, en esa línea del 61.8. Pues si ustedes van más allá, se pueden dar cuenta que aquí, ¿cierto? Hay algo que se llama el double top, ¿cierto? El doble techo, ¿cierto? Entonces, en esta línea de 61.8 del Fibonacci que pintamos desde por allá atrás, vemos que se está formando un posible doble techo, en donde la línea del cuello sería esta de acá abajo, ¿cierto? Todo esto sería la línea del cuello de ese patrón, que sería precisamente la línea de 61.8 de Fibonacci. Entonces, si nosotros vemos que este precio empieza a cruzar esta línea con éxito, pues aquí podríamos estar confirmando que hay un double top, se está confirmando que es un double top o un doble techo que se formó en una línea de largo plazo del 61.8 de un abanico de Fibonacci, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí, pero lo importante tener en cuenta es que aquí podemos posiblemente tener un cambio de tendencia y una nueva tendencia bajista en ese nuevo gráfico que estamos teniendo de 4 horas del canadiense contra el franco suizo. ¿Listo? Aspectos macro que podrían soportar esta decisión, el petróleo, es cierto, esto está por allá subiendo mucho. Ya llegó al precio de $85, por encima de $85 por barril. Es normal que a este nivel, ¿cierto? Pues la OPEP de pronto llega a decir, oiga, ya es un nivel bastante alto, ¿cierto? Entonces la OPEP dice, es un nivel bastante alto. Vamos a empezar a incrementar la producción en el corto plazo. Entonces el petróleo puede estar corrigiendo $80 si eso llega a pasar, ¿cierto? Ya es un nivel muy alto. Estar corrigiendo $80. El canadiense, ¿cierto? El canadiense está muy correlacionado con el petróleo. Si el petróleo corrige, pues el canadiense se va a debilitar. Si el canadiense se debilita, pues esto va a tender a bajar en las próximas semanas. ¿Listo? Entonces ahí como que todo ya empieza a converger, es cuando el técnico y el fundamental empiezan a decir que algo va a pasar, ¿cierto? Que pronto el canadiense se va a debilitar un poco en el largo plazo, porque el petróleo ha subido mucho, ¿cierto? Y para que siga subiendo mucho más, pues tiene que haber más liquidez. Y entonces, si llega por allá $100, tiene que haber muchísimo más liquidez. Entonces es más probable que ahorita hayan correcciones, un poquito de correcciones en el petróleo, ¿cierto? Un poquito de correcciones. Y esas correcciones puede que vengan de la mano con esta caída del precio en el canadiense en contra del franco suizo, porque va a haber debilidad en el canadiense, porque el petróleo va a tener pequeñas correcciones en el precio, ¿cierto? Y pues ahí el doble techo se está confirmando también. El técnico nos está diciendo que va a bajar. Y eso, y todo eso que estamos diciendo, lo estamos combinando porque encontramos un Fibonacci que funciona bastante bien como línea del cuello para este doble techo que se está formando ahí. Por tanto, tenemos
bastante probabilidad de que eso se cumpla. ¿Listo? Así básicamente es cuando ustedes empiezan a ver un poquito más allá para tener más probabilidades a su favor, pues seguramente, seguramente van a tener muchas mejores decisiones ahí de compra y de venta. Y ya, eso básicamente es el trading armónico. Recuerden que va basado en eso, lo pueden hacer como ustedes quieran. Lo importante es que traten de buscar la probabilidad que más les guste. Ahí traté de explicarles un poco de lo que son los Gartlets, que son lo que vimos por acá. Lo pueden hacer automático. Ya saben, si lo quieren graficar automático ustedes en su plataforma, vayan y bajen este indicador, ¿cierto? Basic Harmonic Pattern en la pestaña de mercado de MetaTrader. Y él les va a estar graficando esto con las probabilidades y demás. No tienen que hacer nada más. Lo que sí es importante que entiendan es cómo funciona el Gartley, ¿no? El tema de las M's que les había mencionado. Cuando ustedes son capaces de encontrar esas M's, y digamos aquí, pueden decir que se puede estar formando una nueva M. Aquí podríamos estar teniendo un punto D y esto podría seguir bajando, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes son capaces de graficar eso, pues ya tienen muchísimas más probabilidades de encontrar buenas oportunidades en el mercado. Esas M's se están formando cada rato, ¿no? Entonces, no se preocupen si de pronto hay algo muy estancado o algo que está subiendo mucho, como son unos patrones que ustedes están básicamente diciendo a continuación, a cada rato ustedes los van a encontrar, ¿sí? Entonces, a cada rato es probable que ustedes las encuentren. Son algo muy parecido a las divergencias, ¿no? Las divergencias, si ustedes van a ver un indicador y un precio, a cada rato se están formando divergencias, las M también. Si ustedes son capaces de verlas, a cada rato es probable que las encuentren en diferentes momentos del mercado. Y lo importante ahí es, pues, tener en cuenta los Fibonacci y sí o sí vender en el punto o comprar en el punto donde ustedes estén seguros que es más probable que el precio tienda a caer o a subir. Listo, eso es básicamente lo que sucede ahí. ¿Qué problemas pueden tener con este tipo de trading? Pues eventos inesperados, eventualmente si, no sé, mañana de cada guerra mundial o algo por el estilo, o Corea del Norte se pone a tirar misiles o se quiebra China, ¿sí? Entonces si mañana China se quiebra y dice que va a empezar a decrecer el 30% por año, pues todo esto son eventos inesperados, ¿cierto? Entonces esto pues sí puede hacer que nuestras M's pues sean muy, 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 muy grandes, y aquí es donde ustedes pueden llegar a perder dinero. Entonces, nunca está de más poner un stop loss cada vez que ustedes hagan una posición, ¿no? Noticias con mucha volatilidad, sobre todo si ustedes están usando marcos de 15 minutos, ¿cierto? Y de ahí para abajo. Entonces, si están usando marcos de 15 minutos y de ahí para abajo, es mucho más probable que el trading armónico tienda a fallar más por el tema de que las noticias los van a afectar mucho más, ¿no? Entonces, las noticias van a hacer que esto suba muchísimo o baje muchísimo. ¿Listo? Spread accionario, entonces si ustedes están viendo una acción a ese spread accionario, recuerden que la gráfica va a cambiar mucho. Entonces va a haber una gráfica por acá, esto se va a eliminar y después va a haber comenzar una gráfica por acá, ¿cierto? Que esto fue lo que le pasó a Tesla entre el año pasado y el 2020, ¿cierto? Que la gráfica estaba por acá y después cambió y pasó a ser esta nueva gráfica. Entonces ustedes van a ver que aquí hay un gap gigante. Ya si ustedes se pueden hacerle Fibonacci a esto, de nada les va a servir ese Fibonacci en la siguiente gráfica que se formó. ¿Listo? Entonces también tengan cuidado con los splits accionarios y activos muy correlacionados. Entonces era lo que estábamos viendo de pronto con el CAD, ¿cierto? Que vimos ahí con el CAD, el dólar canadiense y el petróleo, ¿no? Entonces el WTI, el petróleo. Entonces cuando hay activos muy correlacionados, generalmente esta moneda va muy de la mano con lo que sucede en el petróleo. Si mañana la OPEP, ¿cierto? Sale y dice, no, es que yo no voy a producir más petróleo este año, entonces no quiero, voy a cerrar el grifo, no voy a producir más petróleo. Entonces, ¿qué va a pasar con el petróleo? Pues que el petróleo se va a dar por ahí, allá por los $100, ¿cierto? Instantáneamente, ¿cierto? Ante falta de oferta de la OPEP. Entonces, vamos a tener petróleo por allá en $100 y pues eso va a ocasionar que el canadiense también se vuelva muy fuerte y vaya a empezar a subir mucho en comparación a las otras monedas, ¿no? Entonces también esas relaciones que existen ahí con los commodities y demás afectan bastante, si son muy, muy, muy exageradas. Esto es lo que les digo, si la OPEP dice, no sé, voy a aumentar la producción 20 millones de barriles diarios mañana, voy a dejar de producir durante este año petróleo, sí. Entonces en eventos muy extremos pueden pasar cosas así, ¿no? Entonces deberíamos tenerlo en cuenta cuando estemos haciendo
trading en nuestras cuentas, sobre todo con trading armónico. ¿Listo? Eso creo que fue todo para hoy. Eventualmente recuerden que dije mucha información. Les enseñé más o menos a identificar un Gartley correctamente. Recuerden que si ustedes buscan Gartley en internet, les va a aparecer una cantidad muy grande de variantes. Lo que les dije del tiburón, del cangrejo, de la mariposa, del Gartley básico, etcétera. Lo que les quería decir yo acá es que si ustedes pueden identificar los principios básicos del patrón, que como les dije que es pintar la M y pintar los puntos X, A, B, C y D, y estar vendiendo, comprando en el punto D, ahí ya no tienen que aprenderse ninguna variante porque ustedes van a estar identificando eso todo el tiempo, le ponen sus Fibonacci, miran sus probabilidades de compra y venta y ya deberían estar usando. Esto va a quedar grabado tanto en Facebook como en YouTube, entonces cualquier día que se les olvide o que sepan, o que quieran saber un poco más, identificar, vuelven al video, ven cómo estuvimos aquí trabajando identificando los patrones en varios mercados, porque les mostré accionario, les mostré commodities y les mostré Forex. Entonces ahí ustedes, pues la idea es que los traten de identificar y sepan cómo pintar los Fibonacci y demás para estarlos utilizando. ¿Listo? Entonces creo que por ahí nos fue bastante bien, cubrimos todo lo que quería cubrir sobre el trading armónico. Ya saben un poco más qué es lo que es el trading armónico y básicamente es eso, es identificar patrones en las gráficas y esos patrones tratar de darles con herramientas como Fibonacci u otro tipo de herramientas una mayor probabilidad de que se cumpla. Esto es lo que estamos haciendo básicamente cuando hablan de trading armónico. No es ingeniería espacial, sino estamos haciendo física cuántica. Básicamente lo que estamos haciendo es jugar con probabilidades tanto para opciones de compra como para opciones de venta. ¿Listo? Entonces es algo que se puede aprender a medida que se siga haciendo y se siga haciendo. ¿Listo? Les dejo aquí nuestras redes sociales, entonces recuerden que yo soy Julián Pineda, yo trabajo directamente con el broker Equity, ¿sí? Entonces vamos a estar básicamente haciendo este tipo de actividades a medida que se pueda, a medida que sea posible todos los viernes. Cualquier duda, pregunta que tengan sobre este live, sobre el broker directamente o alguna sugerencia que quieran ustedes ver en algún Facebook Live futuro, nos la pueden dejar aquí a nuestro correo. Este es mi correo personal, julian.pineda@equity.com. Entonces ahí me pueden escribir cualquier cosa o cualquier duda que tengan. ¿Listo? Les dejo en la parte de abajo las redes sociales: Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn. Y en todos estamos publicando contenido casi que diario. Y en YouTube, en el canal Equity, están grabados todos los webinars y todos los lives que hemos hecho durante los últimos 2 años. Entonces muchas veces hemos ya tocado contenido por el cual a ustedes les cobrarían en cualquier academia de trading, ¿cierto? Entonces, vayan y ven el contenido gratuito que Equity les está ofreciendo, porque la verdad es una herramienta bastante interesante que tienen ahí a la mano, ¿listo? No ha sido nada más por hoy, entonces, espero les haya quedado un poco más claro el tema del trading armónico, que es algo que sé que está sonando mucho y que hay muchas dudas al respecto, ya tienen un poco más idea de lo que es y lo que se puede hacer con él. Y esto, les decía un increíble feliz fin de semana. Nos veremos entonces la próxima semana con un webinar, en este caso que vamos a estar haciendo el miércoles, y ya el siguiente mes seguiremos todos los viernes con los Facebook Lives como los llevamos. ¿Listo? Me despido, que tengan un buen día, que tengan un buen fin de semana y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego, que estén muy bien.